الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومواله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي اجتباه ورحمة للعالمين أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أوصيكم ونفسي المخطئة بتقوى الله عز وجل وأحثكم في طاعته وأنهاكم عن معصيته وأستفتح بالذي هو خير فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما في الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. El Sagrado Corán y el Sunnah, las doctrinas, los dichos del profeta Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam afirman el hecho y el principio de que لِكُلِّ حَدَثْ ظَوَاهِرُهُ وَبَوَاطِنُهُ cada acontecimiento que ocurre a tu alrededor conlleva dos cualidades. La cualidad visible de lo que ves y observas y la cualidad oculta que está fuera de tu percepción y está fuera del alcance del ser humano. El alcance del ser humano y la percepción del ser humano es limitada, por lo que en muchos casos el ser humano, observando lo visible, toma decisiones y toma una posición y más adelante, cuando se expone lo oculto, al batin, las realidades ocultas cuando se exponen al frente de él, se percata de su equivocación y del error que comete. Allah subhanahu wa ta'ala reveló libros, envió a profetas y a mensajeros para orientarnos en el hecho de que existen muchos aspectos que son ocultos, sin embargo son realidades, para que no nos confinemos en las decisiones que tomemos a nuestro criterio y a nuestra percepción y luego no nos equivoquemos. Y estos ejemplos los podemos ver en nuestro día a día. El caso de los niños, por ejemplo. ¿Por qué un niño necesita la educación de sus padres? Necesita la atención de sus padres, porque un niño es inmaduro y por su inmadurez se puede equivocar, puede cometer errores que le puede costar toda la vida y le puede afectar toda la vida. Por lo tanto, necesita la educación, la atención de sus padres. Podemos mostrarle numerosos ejemplos. Un niño que está pidiendo chocolates y excesivamente quiere consumir el chocolate, se le restringe por sus padres, se molesta porque no sabe la realidad que está oculta detrás del consumo excesivo de dulces. Pero cuando llega a la edad de madurez, se percata que esa molestia que yo tenía realmente era para mi bien, para mi beneficio. De igual forma en el estudio, muchas veces se le restringe a los niños los juegos y los deportes y los entretenimientos porque no le va bien en los estudios, se molestan por estas restricciones, por estos castigos, pero cuando llegan a madurar
se percatan que esas restricciones que se nos ponían era para que seamos exitosos en el campo académico. De igual forma, en el aspecto médico, las cirugías causan dolor, causan sufrimiento, pero ¿por qué se le felicita y se le agradece al doctor? Porque el paciente sabe que detrás de ese dolor, detrás de ese sufrimiento, hay una cura que le espera. Tal vez el doctor se equivoque por ser un ser humano, pero queridos hermanos, la sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala es ilimitada. Allah subhanahu wa ta'ala es el más sabio, es hakim, a la vez es justo, a la vez es compasivo, misericordioso. Por lo tanto, todo lo que ocurre a tu alrededor, nunca juzgues por lo que veas, sino que básate en lo que te dice Allah subhanahu wa ta'ala para que no te equivoques en las observaciones que realizas. Y este ejemplo lo podemos encontrar en el Sagrado Corán de manera real. Ejemplo real que nos menciona el Sagrado Corán y que nos hace evidente que muchas veces por ver lo que observas a base de esa observación te equivocas y cometes errores. La historia es la historia de Musa alayhi salam con Khadir en el capítulo de la cueva en Suratul Kahf que recitamos los viernes. Una vez Musa alayhi salam estaba dando un sermón y un discurso al frente de sus discípulos. Y los discípulos le preguntaron a Musa, ¿Man a'lamun nas? ¿Quién es el más sabio? Musa alayhi salam les respondió, ana a'lamun nas, yo soy el más sabio. Y lo que él había dicho era una realidad, porque entre todos, Musa alayhi salam era el mensajero de Allah y la sabiduría que Musa tenía, nadie la tenía. Sin embargo, hay un dicho que se dice, hasanatul abrar sayyatul muqarrabin. ¿A qué se refiere? Una buena obra que realiza un extraño, si un querido la hace, muchas veces esa buena obra también necesita educación y también necesita orientación. Por ejemplo, un niño que puede traer un 5 y trajo un 4,5, aunque pasó el grado, pero realmente él cometió una falta porque se merecía traer un 5 y no trajo el 5, sino que un 4,5. Es el significado, hasanatul abrar, sayyatul muqarrabin. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le llamó la atención a Musa alayhi salam y le dijo a Musa alayhi salam que viaja hacia un siervo mío que te va a dar un conocimiento que tú no lo tienes. Entonces, por esta orden de Allah subhanahu wa ta'ala, Musa alayhi salam le dice a su compañero que llegó a ser su sucesor después de su muerte, Yusha bin Nun, que se menciona en el Sagrado Corán, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al bahrain aw amdi hukuba ila akhir al ayat. Le dijo a su compañero Yusha bin Nun que acompáñame para emprender este viaje que Dios me ha ordenado dirigirme hacia un siervo suyo que me va a enseñar algo que yo no conozco, algo que yo desconozco. Entonces tomaron como un pez y le dijo Musa alayhi salam que cuando ese pez tome su camino, era un aspecto milagroso, ese será el lugar donde me voy a encontrar, Majma al-Bahrain, el lugar en el cual me voy a encontrar con ese siervo de Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salam emprende el camino, el viaje con su compañero Yusha bin Nun, descansan, se toman una siesta en un lugar y el pez había salido y tomado el camino, pero Musa y su compañero no se percataron. Entonces ellos avanzaron un poco más y Musa alayhi salam de repente le pregunta a su compañero Yusha, ¿a dónde está el pez que teníamos? Preséntamelo. Y Yusha bin Nun dice que ese pez se había salido y no me percaté y el shaitán me lo hizo olvidar, porque el shaitán no va a querer que te encuentres con buenas personas, que tengas buenos amigos, no lo va a permitir el shaitán. Entonces Musa alayhi salam le dijo a su compañero que ese fue el lugar donde salió el pez, donde me tenía que encontrar con ese siervo de Allah. Ellos vuelven hacia atrás, exactamente en el lugar donde tomaron la siesta, y ahí es que Musa alayhi salam se encuentra, fawajada abdan min ibadina, ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Se encuentran con ese siervo de Allah subhanahu wa ta'ala que le iba a enseñar a Musa alayhi salam que cada asunto que tú lo ves con sus ojos tiene realidades ocultas, y cuando tú juzgas por lo que ves te equivocas.
Musa alayhi salam se encuentra con Khadir, se llama Khadir alayhi salam, y luego le pide a Khadir, le solicita que quiero estar a tu lado para que me enseñes de la sabiduría que Allah subhanahu wa ta'ala te ha concedido. Este acontecimiento está mencionado en los versículos del Sagrado Corán, inclusive lo recitamos. Entonces Khadir le dice, innaka lan tastati'a ma'ya sabra, tú no vas a poder tener paciencia conmigo, no vas a aguantar. Musa alayhi salam le dice a Khadir, te prometo que haré todo lo posible para ser paciente y para ser firme y para estar a tu lado. Entonces Khadir lo acepta y Musa alayhi salam empieza el viaje con Khadir. Primero se abordan en un barco y en ese barco Khadir rompe como una tabla de ese barco y le causa un daño. Musa alayhi salam le dice a Khadir, laqad ji'ta shay'an imra, has hecho un trabajo muy grave. Entonces Khadir le dice a Musa, alam aqul innaka lan tastati'a ma'ya sabara, ¿acaso no te había dicho que no vas a tener paciencia por lo que estoy haciendo? Musa alayhi salam le dice, la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra, o no me sometas en un castigo o en una atención por lo que se me ha olvidado y considérame como disculpado. Entonces avanzan, ven a un jovencito, Khadir lo decapita. Cuando él lo decapita, Musa alayhi salam al ver esto se sorprende y toma la decisión y le dice, laqad ji'ta shay'an nukra, has hecho un trabajo muy terrible. Khadir le dice a Musa, alam aqul laka innaka lan tastati' ma'ya sabra, ¿acaso no te he dicho que no vas a tener paciencia conmigo? ¿Por qué Musa alayhi salam le estaba llamando la atención y estaba comentando? Porque no sabía la realidad oculta que estaba detrás de las acciones que aparecían desfavorables al frente de Musa alayhi salam. Entonces Musa le dice que esta es la última oportunidad. La tercera vez, si me equivoco, ya me voy a separar de ti y no voy a estar a tu lado, porque ya te estoy molestando y ya se está colmando tu paciencia también. Entonces, por tercero, se dirigen hacia un pueblo y le piden alimentación a ese pueblo y el pueblo los rechaza. Y pasan un poco, avanzan un poco y ven un muro que se estaba cayendo. Khadir arregla ese muro y cuando lo arregla, lo finaliza, él voluntariamente lo hace. Musa alayhi salam, cuando ve, le dice que esta gente que nos rechazó ni siquiera nos dio para beber y para comer lo mínimo, ¿cómo lo vas a hacer sin tomar un pago, sin tomar una recompensa? Entonces cuando él reclama a Musa alayhi salam, Khadir le dice, hada firaqu bayni wa baynik, llegó el punto en el cual nos toca separarnos y ahora te voy a decir la interpretación de lo oculto que estaba detrás de los tres acontecimientos por el cual no tuviste paciencia y me reclamaste. Número uno, en el caso del barco, Khadir lo había dañado. Khadir le dice a Musa alayhi salam, فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكْ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Yo quise dañar el barco porque había reyes de barcos que estaban robándose y apropiándose a la fuerza de barcos que estaban perfectos. Entonces lo dañé un poco para evitar que se robe el barco de estos pobres. Musa alayhi salam no conocía esta realidad que estaba oculta detrás del daño por el cual empezó a juzgar. Número dos, el jovencito que fue decapitado por Khadir. Musa alayhi salam se le dice por Khadir que ese joven iba a ser una persona que le iba a hacer la vida difícil a sus padres. Por lo tanto, llegó la decisión de Allah que se frene su vida para no poner en riesgo la vida de sus padres y para no desviarlos, y Allah se lo va a reemplazar con alguien mejor. Nos imaginemos que la vida se detuvo por incumplir con los padres. Nos imaginemos que serían de aquellos niños que incumplen con sus padres estando vivos. Entonces, es una gran advertencia, queridos hermanos, este versículo. Entonces, decapitó porque él iba a causarle daño a sus padres, se le iba a hacer la vida difícil. Número tres, el muro que Khadir, alayhi salam, arregló y lo reconstruyó. Sobre ese muro, Khadir le dice a Musa, alayhi salam, que le pertenecía a dos huérfanos y debajo de ese muro estaba su tesoro. Y el padre de esos dos huérfanos fue una persona muy piadosa,
muy temerosa de Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, no quise que el pueblo se percatara de ese tesoro y se lo robara a esos niños. Por lo tanto, lo arreglé para que cuando ellos lleguen a ser mayores, ellos saquen su tesoro y se beneficien de ese tesoro. Entonces, después de la interpretación de estos tres acontecimientos y decirle a Musa alayhis salam cuál fue la realidad que estaba oculta detrás de lo desfavorable que él vio, y él estaba juzgando, le dice: Rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri, dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Esta fue una misericordia y una sabiduría que no viene de mí, sino que viene de Allah subhanahu wa ta'ala. No lo hice como una iniciativa propia, y estos fueron los acontecimientos donde no pudiste mantenerte con paciencia y empezaste a juzgar. Queridos hermanos, esta historia de Musa alayhi salam con Khadir nos hace evidente y nos afirma que no juzgues por lo que ves a tu alrededor, no juzgues por lo desfavorable que te parece a ti, porque detrás de ese desfavorable hay realidades ocultas que realmente vienen del misericordioso y realmente son favorables. Siempre y cuando, queridos hermanos, acontecen terremotos, acontecen huracanes, y desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, numerosos civiles, niños inocentes que han sido masacrados, bombardeados, que han perdido sus vidas. Lamentablemente, escuchamos palabras de las lenguas de aquellas personas que son musulmanes diciendo: ¿a dónde está Dios? ¿A dónde está la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Por qué Dios permite que haya injusticia en la tierra? ¿Por qué Dios permite que niños, acaso no se merecían la vida? ¿No tenían el derecho para vivir? ¿A dónde está el socorro de Dios? Empiezan a cuestionar su fe. Empiezan a cuestionar a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque no conocen bawatinul umur. No conocen las realidades que están ocultas detrás de estos acontecimientos que les parecen desfavorables. Queridos hermanos, el primer error que nosotros cometemos en la vida es cuando pensamos que yo estoy haciendo la vida en este mundo. Nosotros, si nos enfocamos en el Sagrado Corán, que nos habla de la realidad, el Sagrado Corán en ningún versículo llama a esta vida como una vida. El Sagrado Corán dice: وَلَدَّارُ الْآخِرَةُ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. La vida verdadera es la vida eterna. En cuanto a esta vida, el profeta alayhi salatu wasalam dice que es una parada. Esta vida es una escala. Cuando estamos viajando, por ejemplo, al Líbano o en la India, y hacemos una parada en un aeropuerto y nos quedamos por una semana, dos semanas, nunca decimos que vamos a hacer la vida en este lugar. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un vuelo que nos está esperando y tenemos que dirigirnos hacia nuestro destino final. La equivocación nuestra es cuando pensemos que esta es la vida para vivir. Esta vida, queridos hermanos, el Sagrado Corán dice que es una prueba. Allah subhanahu wa ta'ala en esta vida te pone en prueba. Hay muchos que en esta vida tú lo ves pobrecitos, pero en la vida eterna y en la vida verdadera serán los más afortunados. Y hay muchos en esta vida que pasan la vida en lujo, en exigencias, gozando, pero allá en la vida eterna serán los más pobrecitos. Por lo tanto, si tú ves la situación de una persona en esta vida y lo juzgas, estás juzgando toda la imagen solamente viendo una parte. Porque nuestra vida no se compone en la estadía terrenal. Nuestra vida verdadera es la vida eterna. Por eso el profeta alayhi salatu wasalam decía: Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Que la vida verdadera es la vida eterna, la vida que viene. De igual manera, queridos hermanos, ahora que estamos viendo la muerte de los niños, de los inocentes, nosotros los llamamos pobrecitos, pero el Sagrado Corán y los dichos del profeta sallallahu alayhi wasallam, si nos percatamos, nosotros vamos a sentir como un celo, vamos a sentir como un hasad, que qué privilegio ellos tienen. Esos niños que están falleciendo, esos niños tienen su paraíso garantizado, no tienen rendición de cuentas en el día del juicio final. Los mayores que están falleciendo son mártires. Nosotros pensamos que son muertos. El Sagrado Corán dice: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتْ بَلْ أَحْيَا. No digas que aquellos que fallecen por la causa de Allah son muertos. Son vivos, pero ustedes no pueden percibir la vida que Allah le da a los mártires. Si hubiéramos sabido la vida que ellos están viviendo por ser mártires, queridos hermanos, ninguna persona desearía morir en esta vida en su cama. Todos quisieran morir en la causa de Allah subhanahu wa ta'ala para tener el privilegio de ser un mártir.
Esas personas, queridos hermanos, son afortunadas. Y un dicho del profeta, alayhi salatu wassalam, que deja los pelos a la punta, dice el profeta, sallallahu alayhi wasallam: ninguna persona que entre en el paraíso deseará volver a esta vida terrenal y tener algo de la vida terrenal, algo de la vida mundana, excepto el mártir. Estando en el paraíso, tendrá las ansias de volver a esta tierra y ser martirizado varias veces por el honor que Allah subhanahu wa ta'ala le concede a los mártires. Por lo tanto, queridos hermanos, ellos no son los pobrecitos somos nosotros. Nosotros, quienes tenemos un cuerpo sin corazón, sin conciencia de Allah, tenemos un cuerpo sin un corazón que sienta para los oprimidos, para los afectados. Esa es la muerte verdadera. Por lo tanto, queridos hermanos, nos enfoquemos en nosotros mismos. Ellos, los mártires, son honrados por Allah. Los niños son honrados por Allah. La pregunta es, ¿cómo tú vas a morir? ¿Acaso vas a morir complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Tienes el paraíso garantizado? Si quieres morir cumpliendo a Allah subhanahu wa ta'ala, complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala, tendrás que vivir complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Man asha ala shay'in, mata alayhi. Si vives complaciendo a Allah, morirás complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, nos comprometamos en vivir complaciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Al final, todos nos tenemos que despedir. Todos nos tenemos que ir de esta vida. Y no nos olvidemos nuestra responsabilidad hacia los afectados, hacia los hermanos de Palestina. Tenemos responsabilidades a cumplir y en el día del juicio final todos seremos preguntados: unsur ahaqa zaliman aw mazluman, ayuda a tu hermano aunque esté oprimido o esté oprimiendo. Al opresor, deténlo y frénalo de su opresión, y al oprimido, apóyalo. ¿Cómo lo vas a apoyar? Número uno, con tus súplicas. En vez de dedicar todo el tiempo en las redes sociales viendo cuál es la cifra de fallecimientos, levanta las manos y pide a Allah subhanahu wa ta'ala que le conceda paciencia y que le conceda socorro a esos hermanos. Número dos, apóyalos económicamente. Apóyalos de una manera económica, sustentándolos, enviándole alimentación para que ellos puedan sustentarse. Y número tres, tienes que saber que hay muchos lugares donde tú pagas tu dinero y ese dinero se está utilizando para bombardear a los niños, para masacrar a la gente, civiles e inocentes. Evita todos esos caminos en los cuales tu dinero se utilice para masacrar a los inocentes y a los niños, y utiliza tu dinero en lugares productivos. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la oportunidad de reflexionar en el Sagrado Corán, de reflexionar en las realidades que se ocultan detrás de lo que vemos, y no juzgar lo que se observa sin conocer las realidades ocultas. Que nos dé la oportunidad de vivir en su complacencia, y el tiempo cuando llegue de despedirnos de esta vida, que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda su complacencia y nos conceda el éxito. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum lisa'il muslimina fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ولا معهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وحازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نسألك النصرة لأهل فلسطين. اللهم ثبتهم، اللهم ثبت المرابطين بالمسجد الأقصى المبارك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم، اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا وحافظا يا أرحم الراحمين. اللهم لعن كفرة أهل الكتاب والمنافقين الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اشفي
مرضاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم داوي جرحاهم يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة